Chicos que llevan bastante rugby, que están un físico, rapidez, velocidad, todo eso. Viene un equipo extranjero con diferentes formas de juego. Ha estado guapo el partido, hemos perdido, pero la experiencia no la hemos llevado muy buena. Mucho placaje, mucho rack, para intentar darle pues, una sorpresa. Pues se ve más nivel, se ve que tienen más nivel en su país y que le dan más tute. En el nuestro, por mala suerte, no se sigue tanto. Y se ve con más experiencia de juego. Sí, lo mejor que hay es el tercer tiempo, porque todo se deja en el campo y después nos hacemos amigos. Fue igualado y yo creo que los dos equipos fueron fuertes, buenos, sabían cómo jugar, las tácticas, todo eso. Y sí, me gusta este lugar, o sea, la playa y todo eso era divertido. Comer la comida rica fue divertido. Yo como el menor, yo creo que es un honor que me han dejado venir. Y es un honor, creo que todos pueden decir lo mismo, que todos que han venido, es increíble venir acá a jugar. Bueno, eso era una primera experiencia para los chicos, muy, muy buena experiencia la verdad, se juntaron por primera vez juntos esta mañana, poniendo unas cosas en marcha para enfrentar a este muy buen equipo americano, la verdad. Y lo muy bueno es que pusieron los ingredientes imprescindibles en rugby, pusieron actitud, pusieron mucho placaje, mucha limpieza, ganaron muchos balones, tuvieron posibilidades de desarrollar el juego y bien, la verdad que consiguieron el objetivo primario que era que sepan los americanos que rugby existe aquí en la zona. Bueno, los pasos siguientes es seguir con este grupo, darles, aprovechar de juntas que vamos a hacer para desarrollar plan de juego, para darles claves para saber cómo también ganar ese tipo de partido contra un equipo que está muy armado, muy acostumbrado a jugar juntos y la verdad que thumbs up, como dicen los ingleses, porque la verdad que se comportaron muy bien y estoy muy orgulloso. I thought the game was wonderful. This is such an incredible venue. This is so much greater a field than our boys have ever played on. I thought it was a very hard-fought match. I thought our
our boys tackled very well, and I felt that was the difference in the game, was we tackled real well today. It has been absolutely an incredible experience. The hospitality of your town has been overwhelming to us. We had a wonderful dinner. You have such a beautiful city. And then to come and play such a wonderful match is just everything we could have hoped for and more. Please play with class, keep the tackles low, don't rub it in their face. You're obviously a better team than these guys. We're not going to let guys pound on the boards.
La misma tensión defensiva, la misma, no menos, incluso un poquito más, ser capaz a medir ese tema de la anchura con la que estoy defendiendo, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque si no es cuando nos empiezan a desbordar, ¿de acuerdo? Que no nos desborde, confiar, insisto, confiar en el que si yo lo tengo el por dentro, tiene que decirme, llego, es igual de seco, ¿de acuerdo? Vuelvo a decir lo mismo, pasamos menos que ellos. Yeah, so decent line speed. Are we getting big off the ground? Yeah. Defender has got to say, I got the first receiver. Even though you've got 6 meters between you, you still need to know who your assignment is. That's why we say. Vamos para allá para afuera. ¡Vamos! ¿Eh? ¡Corre! ¡Toma! ¡Cambia! ¡Destruction!
Venga, Dan. Suelo, suelo, suelo. Venga, venga, suelo. Joder. Comida. Ah, Ramiro, Jando. ¿Cómo sabes, coño? ¡Oh! ¡No lo esperéis! ¡No lo esperéis! Mira, olvidaros de lo que tiene el marcador de 10 metros, porque ha habido una jugada al final preciosa. Después del balón allí, uno atacado, si tenemos de vuelta atrás. Muchísimo mérito, están muy, muy bien. ¿Vale? Well, first of all, Varsity Travel organized a great trip for us down to Spain in Valencia. And yeah, today we had a great travel around the city, playing an extremely historic city, got to see the church, got a nice meal by the beach, and then we came down and had a great game. Very competitive level of rugby, something that can help push our team and players to what we can do. In the U.S., it's more athleticism based and a lot less technical skills, but here in Spain the kicking game is much better, the passing is much quicker, and the offloads definitely. And definitely a different, whole different style of rugby. But yeah, I mean, this stadium right here is so much different than anything I've ever played in, besides maybe like two fields in the U.S. We have nothing that can even test this level. I live in a city, so it's awesome to get out and see the beach, especially in March, and be able to walk around in shorts. Sí, ha sido un partido muy duro. Eran muy grandes ellos, nos lo esperábamos también así, porque para ser campeones de Estados Unidos tienen que ser bastante grandes. Y hemos planteado el juego en hacerles correr a ellos, le hemos hecho correr y hemos intentado hacer lo mejor que hemos podido. En la hora que ellos han tenido el balón, hemos planteado placar a lo máximo que podíamos. Hemos metido muy buenos placajes y para haber sido un equipo que se ha juntado una vez solamente, ha sido muy bonito la experiencia. Hemos estado a la altura del partido y me ha parecido muy bonito. Yo creo que la primera parte le hemos metido más duro, hemos estado, ya después nos ha fallado el físico, nos faltaría un poco más de físico para aguantar un partido tan duro de jugar. Y solamente eso, después al nivel técnico hemos hecho, me parece que ha sido lo mismo, y al nivel placajes lo hemos metido creo que hasta incluso con más ganas en el segundo tiempo, y ha sido muy bonito jugar el partido. A ver, yo creo que es la puesta en marcha de un proyecto que lleva mucho tiempo la gente de Alicante demandando, que es conseguir tener una pequeña representación de jugadores que son capaces de jugar a un nivel más comprometido que chicos que tienen como opción el rugby como pasatiempo. Entonces hay que darles ese espacio que normalmente en los clubes muchas veces no se les puede dar, y esta es una situación ideal para ellos cuando todavía no tienen nivel todavía para llegar a jugar en una selección de Valencia. La experiencia ha sido positiva total, porque ha sido hoy el primer día que han entrenado juntos, hemos tenido una hora de entrenamiento con ellos y ha sido pues muy positivo, porque han salido y no nos esperábamos que fuese tan bien el partido. Aunque el resultado no tiene nada que ver con lo que se ha visto de juego, pues esperamos con el proyecto, como ha dicho Gonzalo, que esto surja más y que vaya mejor. Lo que hemos visto es el físico, porque el técnico se puede mejorar, pero lo que nos han desbordado más bien ha sido por el físico que tienen y los cuerpos. El tamaño que tienen. El dominio físico de estos chicos. Muy, muy grandes. No creo que haya en España gente de ese tamaño jugando, y casi, casi físico de senior de división de Noruega. Técnicamente no eran tremendamente buenos, pero sí con un dominio físico mucho, muy, muy grande, y en el rugby es una cosa que importa demasiado.